Nairo, ¿qué pasará en tu país si un colombiano gana el Tour? ¿Qué pasará en tu país si un colombiano gana el Tour? Ah, seguramente será la felicidad más grande, la felicidad deportiva que se presentará, ¿no? Ya se han hecho cosas grandes y bonitas y la gente pues anhela mucha alegría. Ronde van Zwitserland op een prachtige manier gewonnen. Egan Bernal. Er is uit Spanje Jonathan Castro. Wat gaat er gebeuren in Colombia, als Colombia de Tour de France wint? Wat gaat er in Colombia als een Colombiano wint? De vincedor van de Tour de France. Dat zou een locura zijn. Dat zou een locura zijn. Ik denk dat geen Colombiano heeft gewonnen. We hebben gewonnen de Giro, de Vuelta. En ik denk dat Colombia een Tour nodig heeft. Dat zou de folie zijn. On a déjà gagné les autres grands tours, mais pas le tour. Muchas gracias, señor Bernal. Rigoberto Urán à mes côtés. On a l'impression que le cyclisme colombien n'a jamais été aussi fort. On va lui demander qui est le meilleur des Colombiens. Tenemos la impresión, Rigoberto, que el ciclismo colombiano nunca ha sido tan fuerte. Hoy, ¿quién es el mejor colombiano del pelotón? ¿Urán, Quintana o Bernal ya? El mejor del pelotón son todos los colombianos que tenemos acá. Se nos los deja solo 8 segundos de diferencia frente a Lino. 8 segundos frente a los ganadores. Bueno, yo creo que veníamos a hacer una buena crono, habíamos trabajado y nos quedamos contentos. Rico, y sobre todo que, digamos, en el primer parcial ustedes iban mano a mano con el Ineos. De todas maneras, esta es una renta que le coges a los escaladores. Bueno, aquí se sabía que era una super equipo que se podía como ganar tiempo, perder con los líderes, con los favoritos. Creo que lo hemos hecho bien. Muy bien, Rico. Que ¿Piensas ahora en algo? ¿Pensar en la etapa del juego? A ver, ¿qué viene? Pienso ahorita en ir a almorzar, porque no he almorzado, estoy desde esta mañana, no van a darle vuelta a esto, sí. Oíste, Rico, yo te vi de amarillo, Rico, te vi de amarillo porque estaba, dije, el patrón tiene que pasar primero y se pone de amarillo. Amarillo de comer huevo, de pronto, huevón, esto. Rico, para se va a descansar. En el fondo, pues, se ve el atomio, que es un átomo de hidrógeno agrandado 2 millones de veces. Este átomo de acero fue creado en el año de 1958 en virtud de la Exposición Universal de Borosela. Todos los ciclistas están aquí, el pelotón completo con los diferentes equipos. Algo apoteósico aquí en Bruselas, después de 61 años, en 1958, fue la última versión de esta gran partida de Bruselas. Hasta hoy, en este 2019, Tour de Francia, gran partida de Bruselas. Un gran homenaje que se le hace en este momento, en esta gran partida, a Eddy Merckx, que ha sido 5 veces campeón de este Tour de Francia.